Llega al final de la Plaza del Duque, se adentra en la carrera oficial, el Cristo de la Misericordia, la Virgen de la Antigua, este Stabat Mater, en este paso de estilo neogótico y dorado, con esas capillas coloridas, un paso totalmente diferente pues a muchos, como los que tenemos en nuestra ciudad de Sevilla, Carlos, un paso con una idiosincrasia muy propia que lo diferencia de muchas hermandades. Decía de todos modos el CECOP a través de redes sociales que esta noche de Martes Santo va a ser más difícil de lo habitual moverse por la ciudad, porque es cierto que la gente ha salido a la calle más tarde de lo habitual debido a las altas temperaturas, pero seguro que de todos modos todos podremos encontrar ese momento de intimidad. Disfrútenlo todo lo que puedan, porque el Martes Santo todavía les guarda mucho para poder seguir viviéndolo. Este paso lo van a ir viendo ahora en campana, ¿eh? Hablábamos antes de la imponente conversación de la Virgen y el Cristo en este Stabat Mater, que por ejemplo la Hermandad de los Javieres, que ha salido hoy, lo sacó a la calle algunos años. Iba la Virgen de Gracia Amparo con el Cristo de las Almas en el mismo paso, cuando solo sacaba un paso esa cofradía de la calle Feria. Y en este, aparte de todo lo que se resume sobre el Monte de Flores, es importante ver las escenas que en la canastilla gótica de la que Rafa hablaba, de su restauración, se reproducen. Son pinturas de la Pasión de Cristo, que tienen a su vez todo un recorrido catequético de la importancia de este misterio o de la Pasión de Cristo en general, ¿no? Si tienen la oportunidad de verlo ahora en las pantallas, y si no en las calles de Sevilla, pueden contemplar, ahora lo ven, todas esas escenas pictóricas que reproducen instantes de la Pasión y que son al fin y al cabo un resumen de lo que luego vemos encima del paso al Cristo de las Misericordias y la Virgen de la Antigua en esta hermosa conversación de madre e hijo. Llega Santa Cruz a la campana, Correo de Andalucía en directo se lo está mostrando, guardamos silencio con la Hermandad de Santa Cruz.
se detiene el paso del primero de los pasos de Santa Cruz en el palquillo de campana. Es una talla esta del Cristo de las Misericordias que está atribuida al círculo de Pedro Roldán, y la Virgen de la Antigua es obra de Emilio Pizarro. Durante muchos años estuvo en el altar de Santa Cruz, no procesionaba, la incorporaba recientemente la hermandad. Un Cristo que con esto del Año de la Misericordia, que tantos parabienes ha regalado a la ciudad de Sevilla, presidía la parroquia de Santa Cruz en el altar mayor, en recuerdo a ese año que dedicábamos precisamente a la vocación que recoge este Cristo, la de la misericordia. ¿Cuánta misericordia le hace falta a Sevilla y a los cristianos muchas veces? ¿Cuánta misericordia quiere el prójimo y a veces se la negamos? Pero cuando lo vemos a él, seguramente recordamos el porqué de todos estos aspectos. Avanza de nuevo el Cristo, el primero de los pasos de Santa Cruz por campana, lo acompaña música de capilla. Venga de frente.
Suena la banda de Tejera, la Virgen de los Dolores de Santa Cruz, llega la campana. Siempre frente, señores, siempre frente. Vamos a ir andando, ¿eh? Siempre frente, señores. ¿Poco a poco? Y el delante y la derecha. Pasando la mesilla, ¿eh? Siempre. Darle un poco más el paso. Vamos a alargarle un poco más el paso, señores. Abrirle más la zanca. Vámonos. Derecha adelante. Bueno, bueno. Separado, vamos a alargarle, señores. Siempre andando de frente, ¿eh? Siempre andando de frente. Menos paso. Échale. Siempre andando de frente, usted. Quedar separado, siempre andando de frente, usted. Siempre andando de frente.
derecha. Viene a la izquierda y para la derecha. A la izquierda atrás. Si hay que lo mismo así. A la izquierda atrás. Abrirle el compás, señores, andando con ella, izquierda atrás.